Muchos accidentes ocurren a cada minuto en las distintas rutas, ¿no? Del mundo entero, por supuesto. Aquí en nuestra provincia también. Es impresionante la cantidad de gente que muere por accidentes viales en las rutas. Y según dicen, muchos espíritus confundidos aún vagan en las carreteras, en las rutas, en los caminos, puesto que no se han dado cuenta de que ya no están entre los vivos. Quien relata la historia dice: mis padres tenían un matrimonio, amigos de ellos, con dos hijos, ¿no? Uno de ellos tenía mi edad, el otro era un poco más grande, ¿no? Y por lo general, bueno, yo con este amigo jugábamos mucho, ¿no? Porque eran muy cercanas nuestras familias. Incluso bromeaban diciendo que Hugo, el de mi edad, y yo nos casaríamos, ¿no?, cuando tuviéramos edad suficiente. Cosas que se dicen cuando somos niños, ¿no? Pero en un momento sucedió que, desafortunadamente, en un accidente en los valles, fallecieron el pequeño Hugo y su papá. Desde entonces, nosotros cada vez que viajamos a los valles, porque mis viejos tienen allí una casa, siempre pasamos por aquel lugar. Y mi papá siempre lleva velas para encenderle en el lugar del accidente. Para mí fue muy triste porque, imagínense, con 6 o 7 años, aún no comprendía todo esto de la muerte, esta situación tan trágica. Yo solamente extrañaba a mi amigo y veía la tristeza de mi padre, de mi madre también, y por supuesto, la de su familia también, ¿no? La de la mamá de Hugo y esposa de este amigo de mi papá. Aquello fue realmente un tiempo muy, muy triste, pero luego, cada vez que viajábamos con mi familia a los valles, mi padre llevaba velas y las prendía en el lugar donde había ocurrido el accidente. Desde entonces también, mi padre, cada vez que subía, que íbamos a los valles, a Tafí del Valle, manejaba con una extrema precaución, con mucho miedo también, ¿no? Una noche en particular en la que estábamos en las vacaciones allá en Tafí, mi papá se había olvidado de llevar algunas cosas que necesitaba y bajamos con la camioneta. Mi mamá se quedó con mis dos hermanos y yo me vine con mi papá acompañándolo. Cuando volvimos, comenzamos a subir nuevamente. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche cuando salimos desde acá. Y cuando comenzamos a subir el cerro, se largó una tormenta tremenda, tremenda. Mi papá tuvo miedo de seguir, no sabía si detenerse o no, pero ya estábamos en el camino y sucedía, como sucede hoy, que en muchas ocasiones se corta la ruta a los valles y él quería llegar arriba antes de que eso sucediera. No quería que mi mamá se quedara sola con mis hermanos. La cuestión es que cuando íbamos subiendo, mi papá me dijo: me olvidé de traer las velas para Hugo, para su papá. Y yo le dije: pero papá, si hace 2 días subiste y dejaste las velas allí también. Pero sin embargo, él se sentía mal, ¿no? Para él esto formaba parte de un ritual. No sé qué tan profundo había calado esto dentro suyo que cada vez que subía lo hacía
y en esta oportunidad lo vi muy mal, incluso nervioso, ¿no? Creo yo que esto le hacía sentirse seguro cuando viajaba allí, además de que extrañaba mucho a su amigo, ¿no? Ese día en particular, la tormenta, bueno, menguó un poco. Seguimos subiendo y al llegar al lugar del accidente, él simplemente bajó la ventanilla y se disculpó, ¿no? Como en voz alta con su amigo, por no dejarle las velas en esta oportunidad. Paró por un instante y en voz alta lo dijo. Yo sentí un poco de miedo, porque, bueno, la oscuridad del lugar, no voy a mentir, le sentí un poco de miedo. La cuestión es que luego emprendió nuevamente la subida y unos metros más adelante sucedió que vimos algo que nos llamó muchísimo la atención. Cuando la camioneta iluminó la primera curva, luego del lugar donde estaba ese pequeño monumento, esa cruz que marcaba el lugar del accidente, la luz de adentro de la camioneta se prendió y se apagó 3 veces. Mi papá intentó prenderla de nuevo, pero no pudo. E inmediatamente la radio comenzó a cambiarse sola. Yo sentí miedo, pero mi papá miraba como sin entender lo que sucedía. Otra vez, cuando él intentaba que el dial de la radio, el buscador de la radio, se quedara estático, se quedara en una señal, se encendió nuevamente la luz de adentro de la camioneta. Mi papá en ese momento se tranquilizó un poco y fue como si comprendiera que aquello había sido una señal de su amigo, una respuesta, ¿no?, a lo que él hizo, de detenerse y decirle y pedir disculpas por no haber llevado las velas, como diciéndole que no importaba. Esa es la interpretación que él hizo, ¿no? No importaba si él los recordaba siempre con cariño a él y a su hijo. Mi papá, seguimos subiendo, y mi papá en un momento, cuando ya estábamos arriba, en el camino en que une el Mollar con Tafí del Valle, se largó a llorar desconsoladamente. Yo era chica, pero traté de consolarlo, de tranquilizarlo. Sentí un poco de miedo también. Y él me decía que era Hugo. El papá se llamaba igual que su hijo, ¿no? Y él me decía que era Hugo el que había hecho eso. Bueno, aquella noche, aquella oportunidad, y esto que estoy contándoles, ocurrió el 1 de noviembre, pasada la medianoche. Llegamos a Tafí, digamos, a la casa, luego de que mi papá se detuviera por un momento, pero apenas pasada la medianoche, unos 10 minutos, llegamos a la casa donde mi papá le contó a mi mamá lo que había ocurrido, como descargándose de esa situación también, y se tranquilizó un poco. Al día siguiente compró velas, bajó y encendió velas en aquel lugar, un ritual que hasta el día de hoy lo hace cada vez que sube, cada vez que va hacia los valles. Entre estas historias de situaciones, ¿no?, de apariciones en las rutas, uno de nuestros oyentes,
Juan Manuel, cuenta que como él trabajaba en una fábrica, en una empacadora en realidad acá en Tucumán, su familia se fue a pasar unos días, años atrás, en Colalao, donde tenían una casa, ya que antes solían ser feriados el jueves y el viernes. Entonces su familia se fue el miércoles, pero él debía cumplir su turno de trabajo el miércoles hasta la noche. Entonces a la casa de Colalao fueron el papá de Juan Manuel con la esposa de Juan Manuel, los dos hijos y su mamá. Eran cinco que fueron en un auto y él iría en su moto, una moto grande según él me dice, al día siguiente. Pero bueno, él terminó de trabajar como a las 7 de la tarde y decidió irse ese mismo miércoles, no el jueves a la mañana como estaba previsto. Como ya habían llevado su ropa, habían llevado todas las cosas, no llevaba demasiada carga y salió en la moto hacia Colalao. Una moto grande, según él nos cuenta, ¿no? Entonces, el viaje era, a él le gustaba mucho viajar en moto y es por eso que nos cuenta que esta es una de las experiencias por las que le tocó atravesar. Salió del trabajo, fue a su casa, se bañó, se cambió de ropa, buscó algunas cosas y salió como a las 8:30, 9 de la noche, salió desde acá. Así que imagínense que aproximadamente 11:30 estaba pasando la zona de Amaicha cuando de pronto, una zona en la que él iba despacio porque según él cuenta tiene como muchos badenes la ruta y muchas curvas, ¿no? Hasta que en un momento él ve a una mujer casi sobre la ruta, como haciendo dedo, ¿no? Y él le llamó la atención. Era, según él cuenta, también normal encontrarse con gente de la zona que hacía dedo por unos kilómetros, ¿no? Y él pasó cerca de esta mujer, pero no se detuvo. Sí la observó, porque le parecía extraño que estuviera allí esta mujer sola, ¿no? Por lo general la gente allí toma los recaudos necesarios como para no tener que volver sola a esa hora, y a él le pareció extraño. La cuestión es que siguió y unos metros más adelante, unos 50, 100 metros más adelante, él dice que sintió que alguien se movió detrás de él. Él llevaba puesta una campera tipo inflable y sintió que alguien se movió detrás de él y lo agarró de los hombros. Entonces él, en la confusión de ese momento, no supo ni siquiera qué pensar o de qué se trataba, hasta que él mismo se dio vuelta y vio sentada detrás de él a aquella mujer que había pasado solamente unos 100 metros atrás. Entró en pánico. Por un momento casi se cae de la moto. Pero el lugar era un lugar bastante solitario, es decir, no habían casas a la vista. Y no quiso parar, no quiso dejar la moto tampoco ni pararse en aquel lugar. Él dice que sintió la mano de aquella mujer sobre su hombro mientras él conducía, hasta que en un momento se dio cuenta que había comenzado por los nervios a acelerar y prácticamente casi se pasa de largo en una curva. Entonces
trató de tranquilizarse, de manejar un poco más despacio, cuando en un momento ve delante de él un monumento de esos que hay a los costados de la ruta, como si recién lo hubieran pintado. Dice que estaba tan blanco que era como que relucía, ¿no?, con la luz de la moto. Y escuchó la voz de la mujer que le dijo: aquí me bajo, este es mi lugar. Ni siquiera apenas terminó de decir eso, él se encogió un poco porque dice que sintió un escalofrío en el cuerpo. Y en cuestión de segundos la vio parada junto a este monumento. Él se persignó en ese momento y aceleró la moto alejándose del lugar. Con tanto miedo que le costaba dominar su cuerpo. Incluso cuando llegó a Colalao, llegó tan asustado, tan contracturado, que entró prácticamente tartamudeando para contar lo que le había ocurrido. Aquella noche fue casi imposible dormir, según él relata, no solo con la imagen de aquella mujer, sino con el hecho de haber sentido su mano en el hombro y su voz, que fue como una brisa helada. Pasé muchas veces por aquel lugar, muchísimas veces. Nunca me atreví a parar. Tampoco volví a pasar solo de noche por allí, aunque he escuchado las historias de otras personas que aseguran verla cruzar la ruta hasta desaparecer allí junto a ese monumento. Estos son algunos de los saludos que van llegando al 155-95-1745. Podrían mandar saludos a la banda de Cachulay, amigos de Carlos Paz, dice. Claro que sí, un saludo grande para todos ellos. Hola, guardián, soy Juan José. Estamos escuchando la radio junto a mi hijo Agustín. Quisiéramos una historia del cementerio del Cochuchal, si puede ser. Amigo, ¿cómo estás? Te cuento que está hermoso el programa. Soy Rubén de calle Jujuy al 3500. Sergio, aquí escuchándote como siempre. Excelente el programa. Lo mejor en relatos. Un beso grande para vos, María Pía. Guardián, escuchando como siempre en las noches de los guardianes. Saludo a mi hermano Fabián Campos. Sigan así. Besos, Andrea del Manantial. Guardián, soy Lourdes. Estamos con Jeremías. Como siempre, escuchándote como cada miércoles. Manda saludos. Te mando un beso grande para vos también, muchísimas gracias. Pasen la historia de las trencitas, me dice alguien por acá, que la hemos repetido ya este año, ¿no? Sergio, buenas noches, estamos como todos los miércoles escuchándote con mis hermanas Brenda y Caro. Saludos, muy buena la radio, soy Ailén. Guardián, somos Iris y Jessy, presentes en la noche de terror. Muy bien, che, guardián, hoy, ¿qué hay, guardianes, hoy? Claro que sí, estamos en eso, guardián. Muy bueno el programa, te saludo desde Mar del Plata, dice Johnny. Un saludo grande para vos, Johnny, muchísimas gracias por elegirnos. Muy buenas noches, guardián, la radio excelente, sigan así. Soy Rafael de Los Nogales, me pasás una historia de brujas, saludo. Muy buena la noche de hoy. Hola, Sergio, soy Nicolás, aquí escuchándote desde San Juan. Manda un saludo grande para mi familia, la familia Gutiérrez. Estamos todos aquí prendidos a la radio. Saludos a toda la gente de San Juan también, Guardián, soy José, un fiel oyente de más de 10 años de la radio. Espectacular como siempre. Saludos a mi familia. Gracias, un saludo grande para vos y muchísimas gracias por estar allí. Guardián, muy buenas noches. Muy buenas las historias. Saludos para los egresados 2015 de la Erso Sexto A y para la familia Vega, y la familia Fierro. Gracias. Saludos para María Cabrera y Tatiana Vega. Muy bien. Saludos para todos ellos. Claro que sí. Con mucho cariño. Hola, por favor. Un saludo para Ciro Puentes. Tiene 5 años y le encanta escuchar el programa. Somos de Lomas, vecinos. Bueno. Hola, Fierro. ¿Cómo estás? Mandá saludo a mi amiga Rita Montenegro y a mí, Daniela Jiménez, del barrio 4 de Junio, en Las Tenias. Siempre los escuchamos. Besos, besos para ustedes también. Muchísimas gracias. Hola,
Me llamo Carlos Ruiz. Un saludo para mi hermano Daniel y para mi mamá. Pasen historias de duendes si pueden ser. Hola Sergio, ¿cómo estás? Aquí escuchándote desde Buenos Aires. Manda un saludo. Soy Lito y un saludo para la familia Espeche. Muy bien. Saludos para todos los que están escribiendo. Vamos a... Se trabó un poquito el teléfono, pero vamos a continuar con los saludos, claro. 155 95 17 45. Y el saludo dice: mi nombre es David, estoy con mi novia Nancy y con mi suegra escuchando la radio. Saludos a ustedes, sigan así. Muchísimas gracias. Para Gustavo, un saludo grande que nos escucha desde el barrio 11 de marzo. ¿Cuándo será el campamento nuevamente? Me dice, aún no tenemos fecha. Guardián, estamos escuchando con mi mujer Zulma en Villa Mariano Moreno. Soy Daniel, el plomero. Un saludo grande. Sergio, soy Juan, vivo en Los Nogales. Quisiera que me pases una historia de duendes por mi cumple. Bueno, saludos Sergio. Excelente el programa. Aquí escuchándote desde la provincia de Córdoba, en Río Tercero. Manda un saludo para Gustavo, para Hilda, para Mica y para mi viejo. Dice que te escuchamos siempre a través de la red. Muchísimas gracias. Sigan escribiendo al 155 95 17 45. Yo le voy a mandar un saludo grande para todos los chicos que forman parte del grupo con el que hicimos la noche de terror en vivo ahí en Lomas, que es algo que vamos a repetir pronto. Y bueno, vamos a invitar a otra gente también, ¿no? Saludos para Sandra, por supuesto, saludos, que nos escucha siempre. Perdón, ahora la voy a agregar, ya en un rato o más tarde quizás, ¿no? Claro que sí. Saludos para todos los chicos del grupo, que allí también cuentan sus historias, los chicos que forman parte del grupo que resultaron sorteados para participar de la noche de terror en vivo allí en Lomas. Así que un saludo grande para todos ellos. Y sigan mandando los mensajes de texto. El número es 155 95 17 45. Y los WhatsApp también, por supuesto, allí. A ver, tenía un saludo más por aquí, ¿no? Saludos a Alejandro y Rita. Estamos escuchando desde el auto. Estamos volviendo de Lules. Hermoso escuchar la radio, me dicen por acá. Bárbaro. Para Sandra también. Para Samantha, perdón, también, y para su madrina, para Jeremías, para, a ver, ¿quién más me está faltando? Está complicadito. Alfredo también, un saludo grande. Para Juli, un saludo también para ella. Para, me está faltando, bueno, son varios seguramente, pero está medio complicado el tema de del teléfono, me parece, ¿no? Para Fabiola, y... Bueno, alguien más, ya me voy a acordar, ¿no? Soy Karina de Tafí Viejo, estoy aquí escuchando la radio con mi marido Miguel. Pasa algo de Tafí Viejo, si puede ser, ¿no? Hola Sergio, soy Florencia Gómez, soy de Tafí Viejo, muy bueno el programa. Saludos para mi mamá Mabel Rodríguez, claro que sí. Saludos para ustedes. ¿Cómo estás? Me llamo Luciana, perdón, y quería pedir un saludo para mi hija Bianca, que es la primera vez que está escuchando la radio, a mi marido Osvaldo, a mi prima Lourdes. Muy bueno el programa, muchísimas gracias. Saludos también para la familia Oviedo, de Lomas. Paula, un beso grande también para vos. Gracias por la buena onda y por estar con nosotros. Bueno, dice Ciro, se reemocionó por el mensaje. Un cariño grande para él entonces, ¿no? Saludos para todos. Sigan escribiendo. Nosotros nos vamos a una pausa. Que nos manda una historia corta que quiero compartir con ustedes. Esta historia pertenece a Diego, que dice que es de Tafí Viejo, de la Villa Obrera. Y cuenta que unos años atrás, cuando recién se había inaugurado el nuevo puente, que está justo en la zona del cementerio allí sobre la diagonal, ¿no?, yendo hacia Tafí Viejo, y esto seguramente lo sabrá la gente de Tafí, ¿no? Cuenta él que cuando falló parte de la estructura del puente, desviaban el tránsito por el viejo puente de piedra que hay, que es el ingreso también hacia el cementerio del lugar. Y él cuenta
que habían tenido una fiesta en su casa. Era una noche atípica, un miércoles o un jueves, no recuerda muy bien. Y aproximadamente a las 2 de la mañana fue a dejar a su tía y a sus primas que vivían en la zona de Villa Luján en el auto de su padre. Entonces, él fue 2:30 de la mañana aproximadamente, los dejó en la casa y cuando volvía por la diagonal, volvía solo en el auto, un Peugeot 504. Nunca pensó que le tocaría ser protagonista de una situación paranormal, de un hecho paranormal en esa noche. Nunca pensó que aquella noche era también la noche de los difuntos, el día de las almas. Cuando llegó casi al final de la diagonal y tuvo que desviarse hacia el puente para pasar por ese puente de piedra bordeando el cementerio, ni siquiera se dio cuenta por dónde estaba pasando porque iba escuchando música. Dice que no se cruzó con ningún otro vehículo en ese momento. Y de repente, cuando frenó prácticamente del todo para girar y encarar ese pequeño puente, el puente ese de piedra, dice que una mujer que él no vio de dónde apareció, se paró en el medio del puente como cortándole la calle. Él frenó, por supuesto, lo natural, pensando que sería una mujer del lugar o alguien, no sé, que terminaría de cruzar la calle. Pero se quedó allí. Y de pronto él sintió miedo. Cuando la vio, se dio cuenta que podía ver sus cabellos, su rostro, las manos. No veía sus pies. La luz del auto estaba encendida. Sin embargo, no veía sus pies. Y de pronto vio cómo esta mujer hizo dos pasos hacia el costado y saltó para abajo de ese pequeño puente. Dice que su vestido flameaba como si no tuviera peso. Y entonces él aceleró para pasar muy rápidamente por allí, asustado, sabiendo que se trataba de una situación paranormal. Y cuando terminó de cruzar el puente, él sintió algo sobre su cabello, sobre la cabeza. Y cuando se lo quiso sacar, como si algo le hubiera caído en la cabeza, él dice que agarró una tela y se dio vuelta inmediatamente para darse cuenta que era la tela del vestido de aquella mujer que él había visto sobre el puente. Fue muy extraño y terrorífico, según él mismo relata, porque yo veía el vestido de aquella mujer sobre el asiento del auto, pero ella no estaba o no podía verla. Yo comencé en voz alta a decir: Jesús, protégeme, Jesús, protégeme, Jesús, protégeme, en voz alta, y a persignarme, hasta que volví a subir a la parte de asfalto para entrar ya en la avenida de Tafí Viejo, cuando de pronto me di vuelta para mirar nuevamente y ya no había nada allí. Cuando llegué a mi casa muy asustado, le conté a mi papá, que todavía estaba despierto, a mi mamá lo que me había sucedido. Y mi papá, asombrado con esto, fue hasta el auto para mirar. Mi mamá me decía, si me preguntaba si yo estaba seguro.
¿Cómo no voy a estar seguro? Le decía, mamá, estoy asustadísimo. La cuestión es que lo tranquilizaron un poco, se fueron a dormir. Y al día siguiente, cuando su papá iba a salir en el auto, se dio cuenta que sobre el asiento de atrás había un pedacito de tela como de un tul gris sobre el asiento. Él lo llamó a su hijo, le mostró y le dijo que sí, que ese era el color del vestido que llevaba puesta aquella mujer. Su papá, con suma tranquilidad, le dijo: algún alma que no descansa en paz, cuando pases por ahí, reza. Pero por supuesto que yo no quería volver a pasar por allí, me dijo Diego. Pasó de día, no volvió a pasar solo de noche por el lugar, pero sí, cada vez que pasaba, hacía una oración. Alguien que me cuenta también, a ver, ya por acá tengo los nombres, ahí está. Eli cuenta que hace algunos años atrás iba junto a su marido, Ernesto, iban pasando por frente de lo que es el cementerio de Lules. Y que iban preocupados porque ellos habían dejado a sus dos hijos con una prima para que los cuidara, porque ellos tenían una reunión en casa de algunos familiares, ¿no? Un familiar de ellos. Pero no era una fiesta ni nada de eso, sino que era una reunión porque, bueno, había una de las mujeres de la familia que era representante en Tucumán de una venta de insumos para agroquímicos, y tenían una reunión porque ellos también estaban trabajando en eso. Pero cuando volvían a la casa, se largó una tormenta muy fuerte, y entonces la luz del auto en el que iban no era demasiado buena, y además la tormenta, la cantidad de agua que caía, ocasionaba que no vieran muy bien la ruta, ¿no? Y entonces, en un momento, cuando iban pasando justo frente al cementerio de Lules, una oscuridad total, con una lluvia, con refusilos y truenos, una tormenta de esas típicas tormentas de verano, ellos dicen que se les apagó la luz del auto. El motor siguió andando, pero se les apagó la luz, y él no veía prácticamente nada, era imposible, imagínense. Entonces, muy lentamente fueron frenando y fueron haciéndose hacia el costado de la ruta para quedar estacionados casi frente al cementerio, pasando la puerta de ingreso unos 10 metros. Nunca lo habían tomado en cuenta hasta que en un momento ellos aseguran que vieron hacia el costado derecho del auto pasar a tres personas. La describen como si fueran el rostro, al menos, como tres personas normales, pero aseguran que el resto, por ejemplo, las piernas que lograban ver, o las manos que lograron ver por unos segundos nada más con los refusilos, eran como si se tratara de unos esqueletos. La visión que ellos tuvieron duró apenas segundos, pero inmediatamente dice que los sofocó, los tapó un olor putrefacto en el lugar. Eli le decía: vamos, 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 y él, asustado, también quería irse del lugar, pero las luces del auto no encendían. Sin embargo, muy lentamente por la ruta comenzó a alejarse del lugar, y cuando terminó de cruzar el cementerio, las luces del auto volvieron.
Se quedaron asustadísimos con lo que habían visto. Fue una visión, repito, que según ellos duró apenas segundos. Pero imagínense que los dejó marcado para siempre. Hasta el día de hoy, cuando pasan frente al cementerio, sienten miedo y tratan de no pasar en las noches en las que ese lugar se pone mucho más oscuro aún, que es cuando hay tormentas. Bueno, quiero repetirles a todos, por favor, sí, que no vamos a tener Noche de Terror en vivo este viernes, que estaba previsto. La semana próxima vamos a dar la fecha, si es que la tenemos y nos confirman, por supuesto, en este lugar, vamos a dar la fecha de esta reunión suspendida. Pero por favor, bueno, presten atención, no tenemos Noche de Terror en vivo este viernes. Esta es una noche muy particular, una noche en la que se abren portales, una noche en la que en el momento menos esperado, alguna de esas almas que pasan del plano espiritual al físico podrían estar cerca tuyo en algún momento de esta madrugada, porque a partir de las 12 y hasta que amanezca será el momento de mayor actividad en cuanto a espíritus que se hallarán vagando por el mundo. Esta noche podría tocarte a vos cuando estés en la oscuridad, ¿no?, de tu habitación, listo para dormir. Así que a tener cuidado. Esta no es una noche más. Hoy la noche de terror se va a extender un poquito más. En este momento vamos a repetir una historia solicitada. Y vamos a ir hasta un poco más allá de la medianoche. Así que los invito a quedarse con nosotros. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba. Esta es La Noche de Terror en Contacto. Esta historia, la que vamos a compartir ahora, dice: guardián, mi nombre es Jorge. Bueno, y por supuesto, como todos los fanáticos de La Noche de Terror, escucho todas las noches y voy a todas las reuniones. Hoy quería compartir una historia que es algo que me pasó años atrás. Quiero contarte que yo, bueno, trabajo en un estudio de arquitectura desde hace 4 años. Bueno, y ese estudio antes estaba por calle Rondó. Y una noche me pasó algo increíble. Eran como las 9 de la noche aproximadamente, en el mes de julio, junio, julio. Estaba fresca esa noche, hacía mucho frío, estábamos en invierno. Bueno, No recuerdo muy bien exactamente el día, pero era acercándose el fin de semana, creo que fue la noche de un jueves. Las personas que trabajaban allí, en el lugar, se fueron relativamente temprano y yo me quedé terminando un trabajo en la computadora. Yo hacía el mantenimiento de las máquinas que habían en el lugar. Bueno, la cuestión es que estaba sentado instalando unos programas en el servidor. Y bueno, como ustedes sabrán, la gente que trabaja en sistema trabaja cuando ya todos han dejado de trabajar, por lo general, cuando ya no se usan las máquinas. Y eso suele ser de noche. Me puse a trabajar, a instalar unos programas, el mantenimiento siempre allí, en ese lugar, estaba encargado de eso. Y en lo que me encontraba trabajando, de pronto escuché un ruido. En aquel estudio que yo les cuento, habían 2 oficinas, el baño y un pequeño hall de entrada nada más, no había nada más que eso. Yo estaba en la oficina de adelante y de ahí había un espacio común y otra oficina cerrada un poquito más atrás. Bueno, yo estaba allí adelante y el ruido que yo había escuchado provino de la oficina de atrás. Entonces me paré para ver
y prendí la luz del pasillo. Entonces miré en el servidor buscando todas las máquinas y me di cuenta que la máquina de esa oficina estaba encendida. Y entonces pensé que había alguien trabajando allí. Me fui para ver, bueno, cuando prendí la luz del foco en ese momento, o en realidad esa era mi intención, ir a ver para... porque yo estaba por reiniciar todos los sistemas y bueno, tuve la intención de ir a ver quién estaba allí en la oficina. Y cuando me paré y prendí la luz, el foco se reventó. Me asusté, por ejemplo, por supuesto digo, por la explosión. Y porque sentí algo extraño. No sé, parece que la persona, el ser humano, presiente cuando se trata de algo sobrenatural. Me habrá pasado alguna otra vez asustarme por otras cosas y no tuve la misma sensación que tuve en ese momento. De cualquier manera fui a ver y vi que dentro de una de las de esa oficina que yo les cuento había una persona sentada. Estaba en uno de los escritorios. Me acerqué a ver, para ver si estaba trabajando y ver quién era, porque conocía a todos los que trabajaban allí. Y no era nadie, entonces pensé que me lo había imaginado. Pensé que me pudo haber parecido, tal vez. Tuve esa sensación. Tuve la sensación de que me puede haber parecido en ese momento y estaba como con mucho miedo. La cuestión es que me volví como para mirar, para cerciorarme si realmente no había nadie allí. Y la máquina estaba prendida, es decir, el monitor estaba encendido. Yo no sabía si estaba sugestionado o si realmente había pasado, así que me volví a mi escritorio, seguí escribiendo en el servidor y de repente sentí como si alguien me hubiera tirado de la botamanga del pantalón. Yo pegué un tirón en ese momento porque sentí muy claramente como si alguien me sujetara del tobillo. Miré debajo del escritorio y no había nada. Para ese momento volví a sentir ruido, pero ya no quería levantarme del lugar donde estaba porque sabía que se trataba de algo sobrenatural. El ruido aquel seguía, era en la misma oficina. Luego, la puerta del baño se abrió y se cerró de un portazo. Yo tomé un poco de coraje y fui a ver en ese momento, o miré desde el pasillo, y recuerdo claramente que vi la luz del baño encendida, lo mismo que de la oficina que yo apagaba o acababa de apagar. La cuestión es que me volví hasta la máquina y desde allí cerré el servidor, me di vuelta para salir y cerrar y apagar todo desde las llaves centrales. Y en ese momento en el que apagaba bajaba todas las llaves, apagando todas las luces de las oficinas, sentí a alguien que me pasó la mano, o como si alguien me hubiera pasado la mano por el cabello desde atrás. Y se me puso toda la piel de gallina. Ni siquiera me di vuelta. Imagínense, completamente solo en esas oficinas, a oscuras, y alguien que te acaricia el cabello. Me senté en ese momento porque sentí que las piernas me temblaban. Terminé de cerrar. Puse las llaves, las puertas tenían tres llaves en el medio, arriba y abajo. Me agaché para poner la llave en la parte de abajo y sentí claramente que alguien me tiró del cabello nuevamente y caí sentado. Me levanté sin cerrar las demás trabas. Me di vuelta y salí casi corriendo. Lo único que pude hacer es cerrar la puerta de madera que daba hacia la calle e irme del lugar.
Al día siguiente volví cuando ya el estudio estaba abierto, porque había dejado todo sin terminar los trabajos. Y cuando le expliqué a mi jefe lo que había sucedido allí, un tanto incrédulo, me dijo que, bueno, si lo podía hacer esa tarde. Yo le pedí terminar el trabajo en ese momento. La cuestión es que al cabo aproximadamente de 2 semanas, él también se quedó trabajando fuera de hora una tarde. Era un día viernes, eran como las 9 de la noche, y él estaba trabajando en la oficina de atrás, y dice que se cortó toda la luz y sintió como si hubieran saltado la llave. Entonces fue hasta el tablero, y en el momento en el que llegaba al tablero volvieron las luces, como si alguien hubiera levantado todas las teclas de la luz, todas las llaves. Incluso sintió el sonido. Estando cerca del tablero, se dio vuelta y vio que en su oficina había alguien sentado en su silla, en el escritorio, en la máquina donde él estaba trabajando. Él sabía que estaba completamente solo. Se quedó mirando y pudo ver cuando esa persona, como una figura etérea, se levantó y traspuso la puerta de la oficina para perderse hacia donde estaba el baño, completamente oscuro. Sin dudarlo, cerró el estudio y se fue del lugar. Aquel fue el tema de conversación por un par de semanas de todos los que trabajaban allí, que a veces se encontraban las cosas en distintos lugares, no en los lugares donde habitualmente lo dejaban. La cuestión es que, bueno, un tiempo después terminaron mudándose de donde hoy funcionan otras oficinas, que me imagino tal vez seguirá pasando más o menos lo mismo.